Lunes 18 de enero de 2016. Estamos con ustedes, amables televidentes, con una nueva entrega informativa del semanario Noti Girón. El saludo cordial y la bienvenida a todos quienes ya están en sintonía del canal número 6 de Girón TV y Chabelo TV. Compañeros de labores, buenas noches. Nos acompaña también Tatiana González. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto poderles acompañar en este espacio informativo de Noti Girón. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Este es un espacio con contenido, sí, informativo o de opinión, todos ellos categoría A, aptos para todo público. Les invitamos también a participar de este espacio noticioso mediante sus contactos telefónicos al 2275-573. También puede hacerlo a través de mensajes de texto o WhatsApp al 0984-8866. O si desea también déjenos sus comentarios en redes sociales de Twitter y Facebook de achiras.net.es. Todos los canales están libres para ustedes. Eloy con los titulares. Estos son los titulares para esta noche. ¿Sabe usted qué es el pulcre y cómo se lo obtiene? Esta semana en San Gerardo celebran 26 años de parroquialización. Una persona herida por volque en el Pongo. Empresa eléctrica en Planillas de Luz seguirá recaudando tasa para bomberos. Ganaderos protestarán en Tarqui este martes por comercialización de la leche. Se posesiona veeduría ciudadana para nombrar registrador de la propiedad. Empieza matriculación vehicular en Girón. 3 meses para colocación del techo en canchas junto al parque infantil. Elección de la reina del carnaval 2016 presenta cambios en organización, hora y lugar. Atención a esta oportunidad de trabajo. La Cooperativa de Transporte Girón requiere contratar una persona para la oficina como secretario o secretaria y contadora o contador. Interesados pueden presentar las carpetas en la oficina localizada en la calle Córdoba y Antonio Flor, frente al Parque de la Madre, hasta el día jueves. Iniciamos con las informaciones. Un hombre herido fue el resultado del volcamiento de un automóvil en la vía Girón Pasaje, sector El Pongo, durante la madrugada del último viernes. Según versiones de los testigos, el conductor tenía dirección hacia Girón. Un conductor de camión se percató del incidente y reportó al EQ911. De no ser así, hubiera resultado difícil que alguien se percate de lo ocurrido, dado a las condiciones climáticas que cubren con neblina la región y la oscuridad de la noche. A las 2 horas 40 minutos del viernes 15 de enero, el EQ911 alertó a la estación de bomberos Girón sobre un accidente de tránsito. El percance se produjo en el kilómetro 43 de la vía Cuenca-Machala, a 7 kilómetros del centro cantonal de Girón, en el sector conocido como El Pongo. El vehículo Chevrolet Swift color vino se salió de la carretera y dio vueltas de campana, quedando a unos 15 metros entre un sembrío de maíz. Testigos aseguraron que tenía dirección norte. Aproximadamente a 8 metros de donde quedó el automotor, se localizó a quien sería el único ocupante, un ciudadano de 26 años de edad, conforme al documento de conducir proporcionado por uno de los elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En ese momento la persona estaba inconsciente. Luego de las medidas de seguridad necesarias, fue rescatado y trasladado hacia el hospital de Girón con una herida cortante a nivel de la cabeza y varias contusiones en diferentes partes del cuerpo. La noche estaba oscura, en partes había neblina y la calzada mojada y lodosa por trabajos que se desarrollan. Un conductor de camión se percató del incidente y dio aviso al EQ911. De no ser así, hubiera sido difícil que alguien advierta el siniestro. Cerca de 3.000 vehículos fueron matriculados en Girón por parte del municipio desde que asumió la competencia en julio del 2015. Desde este lunes 18 de enero arrancó el periodo de matriculación vehicular 2016, que para el presente año exige los mismos requisitos. La municipalidad aún no ha decidido la exigencia o no del cobro de la tasa solidaria. Los detalles de inmediato. Nos tocó un año 2015 lleno de competencias, justamente lo hemos asumido con bastante responsabilidad, lo que es la matriculación y revisión técnica vehicular desde el 10 de julio del 2015. Hemos llegado a atender 2.661 trámites de matriculación vehicular, además de eso también hemos atendido 180 revisiones semestrales, lo que corresponde a compañías de transporte comercial dentro del cantón y fuera de ellas, porque aún no asumían competencia los otros cantones. En un inicio presentaba inconvenientes, pero estos ya se han superado completamente, Freddy.
Lamento decirte que aún no todavía, el programa recién está desarrollándose. Los cantones pequeños estamos asumiendo con un nuevo sistema de matriculación. Esto ha dado las facultades para que los proveedores del sistema corrijan todas las fallas del mismo. Al momento también estamos con fallas, hay constantemente fallas, pero yo creo que esperemos que ya para el día 18 que empezamos a iniciar el proceso de matriculación tengamos todas las facultades para poder así dar un buen servicio a toda la ciudadanía. ¿Hicieron algún tipo de comparativo con la periodo de 2014? En realidad sí hay un número bastante disminuido. Hay que considerar que la Agencia Nacional de Tránsito matriculaba en sí toda la provincia de La Suay. Y yo creo que estaba estimado que matriculaba unos 7.500 vehículos anualmente entre el transporte comercial, que lo hacía dos veces al año. Pero nosotros hemos tenido bastante acogida al ser uno de los cantones de la cuenca del Jubones en asumir primero la competencia. Nos ha ido bastante bien, esperamos que este año también igual poder atender. ¿Cuáles son las afrentas que se podría decir para este año? Hemos partido a exigir los mismos requisitos que se mantuvo en el 2015. No hay ninguna modificación al mismo, hasta nueva notificación por parte del Consejo. También con el nuevo sistema también igual esperamos que poder desarrollar todos los trámites que estén a nuestro alcance. El municipio aún no ha decidido sobre la obligatoriedad de presentar como requisito el pago de la tasa solidaria. No, justamente está para tomar en consejo la decisión. Por eso manifestaba que se va a seguir manejando como se vino manejando en los primeros últimos meses del 2015. Del SRI también, que se solvente algunos inconvenientes que han estado ocurriendo en la emisión del valor de matrícula. El mes de enero es para realizar cualquier trámite, cualquier adelanto de dígito. No hay ningún dígito establecido dentro del mes de enero. Quedan 15 días aproximadamente lo que es de enero. Para el mes de febrero tenemos ya el dígito 1 para particular y dígito 1 y 2 para comercial o público. En lo que se refiere a la atención al usuario, se va a atender como se ha venido atendiendo en el año anterior. Se va siempre a tener una atención privilegiada para el usuario del Cantón Girón. Este modelo de trabajo con la última semana para los trámites que necesite hacer el usuario del Cantón Girón. Comunicar al usuario que acérquese los primeros días que le toca al dígito correspondiente. Sabemos que estamos con un nuevo sistema de matriculación, presenta muchos errores. Entonces, si se acerca usted en sus primeros días a realizar el trámite, podremos solventar cualquier inconveniente que se presente en el momento de la matriculación. Evitarse multas posteriores, porque si no se matricula en el dígito que le corresponde, ya incurre una multa de $25 por concepto de calendarización. Recomendamos también al usuario, antes de realizar los pagos, ya sea en bancos, cooperativas, revisar primero en la página del SRI los valores a cancelar, porque si se encuentra valores exagerados, usted puede solventar su inconveniente. Si se da el pago, ya es muy difícil recuperar esos valores. Y en la presente semana, la parroquia San Gerardo está de aniversario, celebran 26 años de parroquialización. Vamos a dar lectura de algunos de los programas que tienen previstos desarrollar, que inician desde el jueves 21 de enero. El día viernes 22 de enero a las 10 horas es la inauguración de la sexta Feria de Seguridad Alimentaria, Gastronómica, Artesanal, Ganadera y Ministerial San Gerardo 2016. A las 15 horas del mismo viernes 22 de febrero, clausura de la sexta Feria de Seguridad Alimentaria. 18 horas, celebración eucarística. A las 19 horas, elección y proclamación y coronación de la nueva soberana San Gerardo 2016. 21 horas, gran show artístico bailable con la presentación de la Orquesta de la Policía Nacional. Para el sábado 23 de enero, 10 horas, desfile cívico con la participación de autoridades parroquiales, cantonales, provinciales, nacionales
instituciones educativas, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales y público en general. 12 horas, sesión solemne con la participación de autoridades presentes y público en general. 13 horas, banquete que ofrece el GAD parroquial a las autoridades que visiten y al público presente. 14 horas, presentación de un show artístico, cultural, ecuestre con caballos de paso y jinetes profesionales. 15 horas del sábado 23 mismo, encuentros de Ecuaboyley. Esto se desarrollará a las 16 horas, 17 horas, actividad deportiva durante esta tarde. El día domingo 24 de enero, 10 horas, encuentro de indoor. Asimismo tenemos durante el transcurso del día domingo actividades deportivas. Estos son la parte de la programación de San Gerardo del gobierno parroquial 2014-2019, con lo cual están festejando los 26 años de parroquialización. Esta es una invitación al programa Ecuador Ejercítate. El Ministerio de Deporte, en coordinación con el GAD Municipal de Girón, a través de la Comisión de Deportes, invita a toda la población del Cantón Girón a formar parte del programa gratuito Ejercítate Ecuador. Actividad física que se cumple de lunes a viernes en dos horarios, de 8 a 9 de la mañana y de 7 y media a 8 y media de la noche en el Centro Comercial Girón. Esta iniciativa tiene como finalidad promover la práctica masiva del ejercicio físico, lo cual contribuye al mejoramiento de la salud, formación y el desarrollo integral de sus participantes. Durante dos veces a la semana, la instructora física trabaja con los adultos mayores, de igual forma con los alumnos de la Unidad Educativa Especial de Girón. A partir del lunes 25 de enero, Ecuador Ejercítate se desarrollará también en el Centro Parroquial de San Gerardo, en el horario de 6 a 7 de la noche. Recuerde que adoptar el ejercicio físico como rutina diaria genera beneficios notables en la salud física y mental de las personas, y también esto fomenta su integración. Es una invitación del GAD Municipal de Girón en coordinación con el Ministerio de Deportes del Ecuador. Están todos cordialmente invitados a participar con sus familiares y amigos. Atentamente, su alcalde y amigo José Miguel Ushka. Hacemos aquí una pausa comercial. Regresamos enseguida. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense. En la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales. Así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además,
uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precio sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Por dos veces en la semana que pasó se anunció el cierre de la vía Panamericana Sur, sector de la Y de Tarqui, por parte de la empresa pública Ecuador Estratégico. En primer lugar se dijo que para el miércoles 12 o 13 y luego se postergó para este lunes 18. Este cambio, según Iván Coronel, contratista de la obra, se debe a que los moradores y usuarios de la vía solicitaron que se mejoren las condiciones de la vía a Victoria del Portete, carretera que servirá como alternativa para la circulación vehicular durante el tiempo que duren los trabajos en la Panamericana Sur. Sin embargo, hoy tampoco se procedió al desvío. No se ha anunciado aún los motivos. Tranquilidad existe en el personal de bomberos de Girón porque este año 2016 seguirán recibiendo los recursos económicos gracias al convenio realizado con la empresa eléctrica regional Centro Sur. Esta tasa es el principal rubro que permite a la institución de socorro cubrir las erogaciones económicas por la asistencia que prestan, aseguró el primer jefe, quien dio a conocer este logro y las inversiones que se realizan. Durante el año que pasó tuvimos una incertidumbre al saber si es que por parte del gobierno se iba a permitir nuevos convenios con las empresas eléctricas para que los bomberos tengamos que cobrar a través de aquellas nuestros impuestos. Se ha logrado conseguir eso y hemos firmado el convenio en la ciudad de Cuenca con la empresa eléctrica Centro Sur, en las mismas condiciones anteriores, pero con una especie de contribución para gastos administrativos de 2 centavos por medidor. O sea, hacemos cuenta que Girón tendría que aportar 6.000 medidores, un aproximado de $120, que no es mucho para nosotros, en vista de que a través de estos impuestos tenemos el presupuesto que son para gastos de todo el año. ¿La firma de este convenio les deja ya tranquilos como institución? Bueno, tenemos una tranquilidad no al 100%, pero si es que no es indefinido el convenio, también al fin del año tendríamos nuevamente un problema y muy grave, que tengamos que firmar un nuevo convenio. Nosotros tenemos un aproximado de 145.000 de la empresa eléctrica. Eso es el presupuesto más grande que tenemos como institución. También tenemos un aporte de los impuestos prediales, que no son mayores, sin embargo son considerados útiles, y que gracias a la adscripción al gobierno municipal nos ha exonerado el cobro, porque anteriormente nos estuvieron reteniendo la cantidad del 10%. Así mismo debo informarle que de acuerdo a la ordenanza de adscripción al gobierno municipal, que el municipio otorgará a nuestra institución el 1% del presupuesto que aporta el gobierno hacia la municipalidad. Entonces, con ese dinero tenemos que hacer un gasto de inversión. Estamos ya elaborando un proyecto. En cuanto a cobros de permiso de funcionamiento, por ahora, de acuerdo a un acuerdo ministerial, no estamos cobrando. Nuestro presupuesto, que en este año hay la posibilidad de que lleguen los $180.000, son para gastos administrativos en parte, gastos de personal, y nosotros estamos utilizando también en insumos médicos, en combustibles, porque hacemos un trabajo también de atención prehospitalaria, que es nuestro fuerte en el Cantón Girón, aunque de acuerdo a la ley del COTAG ya no debemos hacerlo. Sin embargo, no podemos, por más que la ley nos prohíba, dejar a la ciudad y a la población abandonada. Debo decirle que nosotros estamos este año con un proyecto de capacitar a todo el personal. En cuanto a equipos, nosotros vemos la necesidad urgente de tener un carro de rescate, un carro
que se llama también de fuerza de tarea. Las ambulancias tenemos que equiparles convenientemente, tipo 2 al menos, con todos los equipos necesarios para que los bomberos acudan a las emergencias. Para cada ambulancia necesitaríamos no menos de unos 7 a 8 mil dólares. En lo posterior vamos a necesitar, y de manera urgente, es un carro de abastecimiento. El que tenemos ya es un carro del 82. Hay otros proyectos también que ya estamos pensando, por ejemplo, para las dos estaciones, dos de San Gerardo y la tres de la Asunción, que no tienen casi nada. Sí, nosotros tenemos tres maquinistas que son choferes. Tenemos un inspector, a la señora tesorera, ya no vamos a tener secretaria, sino una persona, bombero o bombera, que sea operativa. Quien está al frente también, en calidad administrativa, somos las personas que de alguna manera se recibe un sueldo mensual. Reclamos han existido en los últimos tiempos en cuanto a la demora que se estaría dando por parte de los bomberos para asistir a algunas emergencias. Esto, a decir del primer jefe, obedece al tiempo que toma a los despachadores del EQ911 para enviar las unidades a los sitios requeridos. Por ello, el llamado a marcar directamente el número 2275-102, contacto directo de los bomberos. Veamos. El ECU, bueno, viene a dar un trabajo, viene a dar una actividad coordinada magnífica dentro del auto, así se pensó. Pero no sé qué esté pasando técnicamente, ellos sabrán dar su criterio profesional, pero tenemos un grave problema. Cuando las personas llaman al 911 hasta que les conecte con la consola respectiva, por ejemplo, de bomberos, cuando hay un accidente de tránsito, demora muchísimo tiempo. Quizás 5, 6 minutos o 10 minutos, en los peores casos ha pasado de 10 minutos, hasta que ellos coordinen con nosotros y nos envíen al lugar donde hay el accidente, también hay muchos minutos, y hasta que nosotros nos traslademos, llegamos tarde. Por eso que la gente a veces nos reclama, pero nosotros siempre estamos explicando de que pueden llamar directamente al 275-102, para acudir inmediatamente a la emergencia, que sería menos tiempo que a través del ECU. Y he hablado personalmente con el ingeniero Jiménez. Antes también hemos gestionado para ver cómo se puede realizar. Pero no es cuestión solo de Girón, es cuestión de todo el auto. Todo el mundo se queja. Los bomberos de Gualaceo, de Santa Isabel, de Sevilla de Oro, tienen el mismo problema de que son despachados con minutos de tardanza, lo que hace que la actividad nuestra sea sea muy tarde. Nos dicen que van a mejorar, pero no se ha visto tal cosa. O sea, sigue habiendo, yo sé que en días pasados hubo un accidente de tránsito cerca del Pongo, y ahí reclamaron a los bomberos porque según las personas interesadas habían llamado hace mucho tiempo, pero a los bomberos despacharon muy tarde porque hicieron a través del ECU. Es las deficiencias que el ECU tiene para despachar a las ambulancias o a los organismos correspondientes. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hoy dio a conocer las personas gironenses que realizan la veeduría ciudadana en torno al concurso para nombrar al nuevo registrador de la propiedad. A decir del representante del Consejo de Participación, con anticipación se realizó un llamado a la colectividad para que participen de este proceso. Bueno, efectivamente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al ser parte de la función de transparencia y control social, y entre una de las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana es fomentar espacios de deliberación pública, espacios de control social. De alguna u otra manera, el Consejo de Participación Ciudadana viene implementando a través en algunos cantones, de acuerdo a sus competencias, los municipios están entrando en un proceso de concursos en diferentes cantones para nombrar al registrador de la propiedad, en este caso para nombrar al registrador de la propiedad del Cantón Girón. Lo que establece la ley orgánica del Consejo de Participación y la DINARPAD es de que previo
a llamar a los concursos de estos concursos de para nombrar al registrador de la propiedad, tiene que conformarse una veeduría ciudadana. La veeduría ciudadana es un grupo de ciudadanos de aquí del Cantón Girón, que es un tema eminentemente voluntario, proactivo, no tienen relación de dependencia entre el Consejo de Participación Ciudadana y los ciudadanos. Nosotros estuvimos la semana anterior visitando acá las instalaciones del municipio y haciendo un llamado a la ciudadanía para que sea partícipe del taller que se dio por parte del Consejo de Participación el día de hoy. Y prueba de ello, están cuatro ciudadanos acreditados por parte del Consejo de Participación Ciudadana, luego de un proceso de capacitación para que ellos sean los ciudadanos que van a ser vigilantes del proceso para nombrar al registrador de la propiedad del Cantón Girón. Los nombres están María Marcela Bermeo, Sabina Raquel Vallejo, José Diego León, Fernando Efraín Maxi y Gertrudis Ofelia Palacios. Ellos son los veedores. ¿Ellos cómo fueron elegidos? No, el Consejo de Participación no elige a los ciudadanos, son los ciudadanos que se acercan al Consejo de Participación. Nosotros la semana anterior estuvimos en los bajos de aquí del municipio, más bien haciendo un llamado a los ciudadanos que se acerquen, que quieran ser parte de estas veedurías para que puedan acercarse el día de hoy ya para la capacitación y la acreditación correspondiente. Varios ciudadanos se acercaron a preguntarnos si es que de pronto era un tema remunerado por parte del Consejo de Participación. Sin embargo, nosotros les hemos dado la información correspondiente de que es un tema eminentemente ciudadano, proactivo, no hay una relación de dependencia entre el Consejo de Participación y los ciudadanos. Participarán única y exclusivamente la veeduría está acreditada para nombrar al registrador de la propiedad del Cantón Giro. ¿Para cuándo se tiene previsto la nominación del registrador de la propiedad? Desconozco en realidad para cuándo se tendrá previsto, ese es ya un tema que le corresponde a los ciudadanos acreditados para el tema de la veeduría. Ellos deberán acercarse acá al municipio, pedir la información correspondiente, el cronograma. Nosotros obviamente acudimos por un llamado, en este caso el señor alcalde del GA de Girón solicitó a través de un oficio que él quiere un proceso que de los ciudadanos que se acerquen para que sean parte de esta veeduría ciudadana. Nosotros estamos acá por un pedido obviamente del señor alcalde que obviamente y por mandato de la ley también establece que previo a nombrar a los registradores de la propiedad tiene que haber un proceso de veeduría. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense. En la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales. Así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería.
Farmacia de turno le corresponde a Farmacia Girón, ubicada en la calle Córdoba 1243 y 3 de noviembre. El número telefónico es el 2275-652. Roque Orduñez, coordinador del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hizo un llamado a los ciudadanos gironenses en caso de que creyeran necesario hacer un llamado, valga la redundancia, a alguna veeduría para alguna obra, concurso o vigilancia de la política o autoridades, lo cual es un derecho ciudadano, manifestó. Veamos. Las veedurías son objetivas, muy concretas. Mañana, más bien, nosotros hacemos un llamado como Consejo de Participación a los ciudadanos de aquí del Cantón Girón, si creyeran conveniente en realizar alguna veeduría, alguna obra en particular, pueden acercarse a nuestras instalaciones o pedir información mayor en la página web. Cualquier ciudadano puede impulsar un tema de una veeduría para una obra en particular, para un concurso, para vigilar una política pública en un GAD, en una institución, en instituciones del régimen ejecutivo. Es derecho ciudadano que las personas puedan hacer estas observaciones a toda actividad que se realiza dentro del municipio, en este caso, y de toda institución pública. Así es, efectivamente, es un derecho que les asiste a todos los ciudadanos por un mandato constitucional. Establece que todas las instituciones públicas están sujetas a un proceso de observancia de los ciudadanos, un proceso de veeduría, un proceso de vigilar la política pública, vigilar el accionar de la autoridad en estos casos. Nuestra página web es www.consejodeparticipacionciudadanaycontrolsocial.gob.es, cpcss.gob.es, y pueden visitarnos en nuestras oficinas, quedan en la Federico Malo y Tadeo Torres, sector Parque de la Madre. Nuestro teléfono es el 82-2260, más bien como institución, siempre va a estar de puertas abiertas hacia la ciudadanía del Cantón Girón y de la provincia de La Suey. Hasta finales de marzo deberían estar concluidos los trabajos de colocación del techo sobre la cancha contigua al parque infantil tras el Salón del Pueblo, luego de que se ha entregado el anticipo al contratista ganador del concurso. Así lo dio a conocer el ingeniero Franklin Guillén, director de Obras Públicas Municipales. Se espera en este mismo año poder realizar la siguiente etapa en el parque infantil. Le comento, esta obra tuvo un retraso. Como usted sabe, ahora las obras tienen que ser elevadas al portal de compras públicas. Hubo un fallo en el sistema de compras públicas, nos demoramos en la primera vez en contratar esta obra. Se relanzó esta cotización porque por el monto de la obra dio para la cotización que se llama dentro del portal de compras públicas. Y fue el oferente adjudicado la mejor oferta. Dentro de este concurso se presentaron dos oferentes. El precio referencial de la obra estaba por los $297,000 y la oferta ganadora fue la del ingeniero Daniel Vallejo, que fue por $286,400. Esta obra ya se adjudicó el anticipo se dio con fecha del 31 de diciembre. Estamos hablando desde que el 1 de enero ya le corre el plazo al ingeniero. Se han hecho dos frentes porque estas piezas para el montaje de la cubierta son prefabricadas. El ingeniero ya se encuentra trabajando en talleres, lo que se puede prefabricar para aquí solo hacer ya el montaje en sí. Por eso es que, si bien es cierto, ya a la fecha ya están en taller haciéndose las estructuras metálicas para luego de unas 3 o 4 semanas hacer el montaje aquí en obra. Y también ya hemos arrancado lo que es la obra civil, que es la mejora de las caminerías que van alrededor de la cancha, y también lo que es la construcción de un muro para separar las áreas verdes de la cancha. La obra tiene un plazo de 90 días, es decir, prácticamente estamos hablando de enero, febrero y marzo. A finales de marzo la obra tiene que ser entregada. Dentro del proyecto se ha contemplado la cubierta de la cancha. Hablemos de una cubierta, es en forma sinusoidal, es el nombre técnico. Es
una cancha con el techo curvo. También se ha contemplado la iluminación de la cancha, que para ello se han presentado, tenemos aprobados los estudios eléctricos, porque hace falta la colocación de un transformador. Como ustedes ven, el piso no está en buenas condiciones, entonces se ha proyectado un recapeo del piso con hormigón y con una pintura epóxica el terminado del piso para que quede algo elegante y funcional. Sí, dentro de estos alrededor de 1500 metros cuadrados es lo que se va a cubrir. Están proyectadas tres canchas de vole y una cancha de mini básquet. Lo que es la mueblería, hablemos así, eso vendrá en la nueva etapa de la construcción del parque. Ah, es decir, en esta etapa queda techo y piso. Techo y piso, así es. En cuanto a la fiscalización, ¿se está llevando directamente por la municipalidad o se tuvo que contratar también fiscalizador? No, los funcionarios del municipio estamos haciendo el papel de, en este caso, yo como administrador y el ingeniero Juan Carlos Pizarro, director de servicios públicos, está al frente de la fiscalización. Es decir, ¿no hay rubro que se tenga que cancelar por este concepto? No. Si bien es cierto, esta obra prácticamente se está financiando con un 65% fondos propios de la municipalidad y fondos no reembolsables del Banco del Estado. Me parece que, si no estoy mal acordado, es cerca de $80,000 que está dando el Banco del Estado. Al ser nosotros el mayor aportante de la obra, entonces coincidimos con el Banco del Estado de que podría ser por administración directa la fiscalización. Ahora, ingeniero, también con respecto a la siguiente fase, ¿esta se tiene contemplada hacerla de inmediato o existe presupuesto para ello o no todavía? Dentro del año 2016 está contemplada bajo un crédito del Banco del Estado hacer la parte siguiente, que es asentamiento de caminerías, hacer una batería de parqueo para vehículos en lo que es ahora el resto, la zona adyacente a la cancha. O sea todo el área del parque infantil. En definitiva, después se va a cometer con todo el área del parque infantil y ahí se ha previsto lo que es la mueblería, nuevos juegos infantiles y también lo que es arcos y demás mueblería deportiva. El pulcre, otrora una delicia que se obtenía del penco, que había en abundancia en la región y que además servía de alimento y refresco, es obtenido por un ciudadano que ve en esta actividad una forma de vida. La bebida que se obtiene luego de un proceso es prácticamente desconocida por las actuales generaciones, pero en el siguiente video nos muestra una actividad de antaño. Es un trabajo también honrado. Y yo lo que hago, este trabajo es de huequear la planta del penco, del mishk que se llama. Y sacamos el pulcre o mishk también que le tratan, y da igual casi, de ambos nombres. Y se ha hecho por el beneficio de muchas personas. Hay personas que han probado y le creen, es medicinal. Un producto bueno, natural, pues el 100% natural, porque esto no tiene ninguna compostura, nada. Entonces me he dedicado yo a trabajar en esto, a sacar, comprando plantitas por ahí, porque no tengo propio. Pero bueno, el afán es ganar unos centavos honradamente con mi trabajo, como campesino que soy, y servir a muchas personas más que lo necesitan. La gente que han descubierto es que le cura los huesos, dolor de huesos. Lo que es cerebro débil o dolor de cabeza, algo, entonces tienen descubierto que también es bueno. Este trabajito, claro que es demorado, es sacrificado, como le digo, siempre toca madrugar. Yo vengo a veces a las 5 de la mañana, a veces 5 y media, recojo todo lo que amanece por la noche, medio fermentado. Eso no es para el consumo humano, entonces esto es para los chanchitos. Y luego se deja limpiando bien las plantas, los huequitos de eso, raspándolo bien, entonces brota el jugo más limpio, dulcecito,
y se recoge al mediodía, eso ya sirve para el consumo humano. Por la tarde también se recoge otra vez. Esto de sacar siempre, al meter la mano en este huequito, todo esto nos da una alergia, hasta el codo, casi esto se hace una granujería bastante, es como un aire. Esto, entonces este trabajito, este sacrificio es durito. A veces yo me hago para poner una fundita aquí o una manguita de una camisa vieja así, hasta por aquí me protejo y ahí entonces, porque pega el dulce también y lo que más pega es esa alergia. Se apercibe un poco agrio, entre dulce y agrio, así como en la fábrica de la destilación del aguardiente, así es, así aparente. Todo lo que se bota aquí sacando también ya es limpiando esas partes, entonces eso se fermenta, por eso se apercibe así. Estoy yo sirviendo todos los días en el centro, como en Barea, unos llevan pasando un día, entonces toca así, hay esos intervalos que a uno le toca hoy día y a otro le toca mañana, entonces pasando un día llevan siempre, entonces a cambio, claro, yo me gano un centavito ahí, pues, y que con eso tengo también para sobrevivir, porque yo no tengo un trabajo estable, ya estoy viejo, he trabajado bastante de joven, pero mala suerte, por una enfermedad que vivo ya años de enfermo, no puedo trabajar duro ni forzado, me he dedicado ahora a este trabajito. Pues. Han destruido bastante la gente, antes, a lo que yo recuerdo, cuando era todavía muchachón, había bastantísimo las cercas, sí se consumía también, pero se consumía como, se lo utilizaba en vez de comida, se tomaba en vez como café, se tomaba en vez de un jugo al mediodía o como refrigerio a las 10 de la mañana, así. Pero después de un tiempo la gente dejaron como que no se les interesaba mucho, no le consideraban como medicina, sino que ya alguien o la gente, digamos, empezaron a migrar también a otros países, entonces se han vuelto medio orgullosos y esto le dejaron al lado con decir que ya viene cosas nuevas, que viene el jugo, había el fresco solo, el yupi, como ahora el jugo ya que dice listo, es más rápido, pero no es igual que el pulcre. Hay poco, hay, está lejitos también, hay que caminar un poco más lejos. Al menos yo con mis clientes que me están apoyando, deseo seguir sirviendo, pero sacrificándome un poco más también yo. Pero bueno, el afán es esto, servir. Aparte de utilizarle así el líquido, no es como pulcre nomás, pues se le hace la miel también. Hay que cocinarle bastante, demora el tiempo hasta que venga a espesar, pues queda igual que la miel de caña. Ahora me buscan, piden la miel. Entonces también le hago la mielcita de ahí. El litro se está vendiendo a $1.50. Y por vasitos se le vende a 30 centavos un vasito. Y yo lo que he escuchado que por el cantón Oña, por allá es que le procesan esto, le sacan el producto, este, el licor, el tequila. Lo que cuenta la gente más antigua, de bueno, yo no he llevado mucho en cuenta, pues algunos otros más antiguos están contando que a los 30 años produce esta, la planta. Demora bastante tiempo, sí. Queremos informar un comunicado por parte de la Municipalidad de Girón. Es una invitación al programa Ecuador Ejercítate. El Ministerio de Deporte, en coordinación con el GAD Municipal de Girón, a través de la Comisión de Deportes, invita a toda la población del Cantón de Girón a formar parte del programa gratuito Ecuador Ejercítate. Esta actividad física se cumple de lunes a viernes en dos horarios, de 8 a 9 de la mañana y de 7 y media a 8 y media de la noche en el Centro Comercial de Girón, en el Mercado. Esta iniciativa tiene como finalidad promover la práctica masiva del ejercicio físico, lo cual contribuye al mejoramiento de la salud, formación y el desarrollo integral de sus participantes. Durante dos veces a la semana, la instructora física trabaja con los adultos mayores, de igual forma con los alumnos de la Unidad Educativa Especial de Girón. Y a partir del lunes 25 de enero, Ecuador Ejercítate también se desarrollará en el Centro Parroquial de San Gerardo, en el horario de 6 a 7 de la noche. Recuerde que el adoptar el ejercicio físico como rutina diaria genera beneficios notables en la salud física y mental. También esto fomenta a su integración. Esta es una invitación de la Municipalidad de Girón, en coordinación con el Ministerio del Deportes de Ecuador, y todos están cordialmente invitados a asistir.
Otro comunicado también es una oportunidad de trabajo. Atención a esta oportunidad de trabajo, la cooperativa de transporte Girón requiere contratar una persona para la oficina como contador o contadora y secretaria o secretario. Los interesados pueden presentar las carpetas en oficina localizada en la calle Córdoba y Antonio Flor, frente al Parque de la Madre, hasta el día jueves. Con esto vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense. En la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales. Así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Por los problemas surgidos en torno a la comercialización de la leche, los ganaderos de la zona en protesta realizarán este martes 19 de enero una protesta en el sector de la Y de Tarqui. Aspiran ser escuchados por las autoridades pertinentes porque manifiestan existen incumplimientos. La medida consistirá en una marcha de los ganaderos con sus reses y es de carácter preventivo. A decir de dirigentes, desde las 7 de la mañana empezarán a concentrarse en la vía y en el transcurso del día se sumarán personas que desde lugares distantes llegarán a engrosar filas. Ante el anuncio de que se les exigirá las guías de traslado, manifestaron que por el hecho de no estar llevando el ganado hacia un camal no es necesario. Adujeron que esta sería una medida para intentar minimizar la acción que ellos van a emprender. Por su parte, las autoridades han manifestado que esta movilización y las reuniones que han mantenido en las últimas semanas están promovidas por actores políticos y que esa es la razón por la cual están movilizando a los ganaderos. Para este 2016, la ya tradicional elección de la Reina de Carnaval cuenta con variaciones. El lugar, hora y organizaciones han cambiado. En la siguiente nota, el concejal Panamá nos cuenta los detalles. Sí, con respecto al evento del carnaval, inicialmente tuvimos el acercamiento con el representante del barrio 26 de marzo, el presidente. Nos había manifestado pues, que
el municipio debería tomar la iniciativa de la organización de este evento, por lo cual hemos decidido como GAD municipal realizar la elección de la reina de carnaval desde el GAD municipal. Pues como ya usted lo manifestó, mantuvimos ya una reunión con los presidentes de los barrios, presidentes, representantes de algunas jorgas e instituciones y algunas personas más que interesan de esta elección de la reina de carnaval. Pues hemos tenido muy buena acogida. Hasta el momento llevamos ya bastante avanzada la organización de este evento. Sin embargo, pues hay detalles que aún todavía nos faltan y que hoy en la tarde pues precisamente definiremos e incluso la inscripción de las candidatas y algunos otros parámetros a considerar. Pero sí, el evento pues será realizado desde el GAD municipal el 7 de febrero del presente, pues para aquí en el Parque 27 de febrero. Entonces, para nosotros es mucho más factible realizar el evento tal vez desde las 11 de la mañana, que es una idea ya que teníamos, y estaremos culminando alrededor de 5 o 6 de la tarde con la elección, con el show artístico y algunos otros eventos que se van a realizar durante este desfile y elección de la reina de carnaval. Sí, esa es la idea, pues se ha conversado y también por situaciones de todo lo que implica pues el DJ, lo que implica artistas, tenemos ya confirmado casi la participación de dos artistas local y otro también desde la ciudad de Cuenca. Ventajosamente hasta el momento no hemos tenido de ninguna parte de pronto alguna objeción o algo, más bien ha sido el consenso sería unánime de los que fueron partícipes de esta reunión y también con el aval, con el consentimiento y el consenso del presidente del barrio 26 de marzo. Nosotros pues como GAD municipal queremos dejar en claro que nuestra intención en ningún momento es quizás de pronto tomarnos un evento que lo han venido realizando un barrio. Sin embargo, también estamos conscientes que la reina electa, pues es la que trabaja en conjunto con el GAD municipal, representa al cantón. Entonces, en este sentido, nosotros también nos hemos puesto hoy como GAD municipal al frente para realizar la elección de la reina, pero recalco una vez más con el consentimiento y consenso de este caso del presidente del barrio 26 de marzo y con los demás asistentes que hubieron, entre ellos presidentes de barrios, jorgas e instituciones. Creo que en el transcurso máximo de uno o dos días tenemos ya algunas candidatas, ya están inscritas, otros hoy nos confirmarán en la reunión que vamos a mantener en unos pocos minutos. Entonces, con todos estos detalles, pues estaremos muy gustosos de comunicarles a la ciudadanía y esa es la intención, ¿no? De que participen toda la ciudadanía, se ha hecho una invitación abierta. Hasta este 29 de enero, la agencia del Banco del Pichincha atenderá al público. La entidad bancaria dejará de funcionar en Girón. Existe un letrero en el interior de la oficina que así lo manifiesta. Y en el internet, la Superintendencia de Bancos tiene publicada la autorización del cierre de la agencia de Girón del Banco del Pichincha. En el letrero que existe en el interior del banco aquí en Girón, manifiesta que la agencia más cercana estaría localizada en la ciudad de Cuenca, por lo que han pedido que sus clientes puedan acercarse hacia allá para realizar las transacciones, pero que también algunas de las transacciones se pueden hacer en las agencias del banco del barrio. Farmacia de turno para esta semana, le recordamos que es Farmacia Girón, ubicado en la calle Córdoba 1243 y 3 de noviembre. El número telefónico es el 2275-652. Y en la temporada invernal es muy típico en esa región la neblina, obviamente la lluvia, y esta situación se complica en la vialidad, puesto que disminuye notablemente la visibilidad, principalmente a los conductores, y esto ya ha causado algunos incidentes. El día jueves en el sector de Portete se produjo un choque entre un bus
y una volqueta. Se aduce que sería problemas de la neblina lo que causó este incidente. A ello se suma también los factores de los conductores, que muchas de las veces no toman las precauciones necesarias. Otra situación que se genera por esto es la caída de piedras, principalmente en el sector de la Loma del Masta. Así es que rogamos, pedimos a las personas conducir con mucha precaución. Y no solo en este sector, desde hacia el Cantón San Fernando, ayer también reportaban los bomberos que existían piedras que caen desde la montaña y obstaculizan el normal tránsito en la vía, de la misma forma desde Girón hacia Santa Isabel. Por favor, mucha precaución. Y ya saben, en caso de algún accidente, llame directamente a los bomberos al 2275-102. Tati, en Santa Isabel también están de fiestas, ¿verdad? Así es, queremos realizar una cordial invitación a las festividades de Santa Isabel. El día de mañana martes estará un rescate vertical por parte de los bomberos que va a realizarse esto en el Parque Central. Y el 20 de enero, obviamente el día de gran festividades, va a ser el desfile cívico que van a recorrer las principales calles del cantón. Así que cordialmente invitados a que puedan disfrutar de las festividades del Cantón Santa Isabel. También queremos dar un anuncio de las festividades que también San Gerardo se encuentra cumpliendo el 26 aniversario de parroquialización. Para ello tenemos un programa del día viernes 22 de enero a las 10 de la mañana, la inauguración de la Feria de Seguridad Alimentaria Gastronómica Artesanal Ganadera y Ministerial de San Gerardo 2016. El mismo día, por la noche, a partir de las 19 horas, será la elección, proclamación y coronación de la nueva soberana de San Gerardo. El sábado a las 10 de la mañana habrá un desfile cívico con la participación de varias autoridades parroquiales, cantonales y provinciales, además de diferentes actividades deportivas. Así que es una cordial invitación a los días viernes, sábado y domingo, del 22 al 24 de enero, a las festividades de San Gerardo por los 26 años de parroquialización. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos. Gracias por la sintonía. Los estamos esperando el próximo día lunes. Tatiana. Siempre es un gusto poderles acompañar. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos hasta la próxima. Ecuador Noticias. Seguridad en Ecuador. Una delegación de jefes de policías locales de España se reunió con autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para intercambiar experiencias sobre los avances técnicos y tecnológicos de seguridad ciudadana. Los conversatorios se llevaron a cabo en presencia de Karina Argüello, subsecretaria de Seguridad Interna, y del general inspector Diego Mejía, comandante de la Policía de Ecuador, entre otras autoridades. Los temas a tratar fueron sobre la seguridad ciudadana y microtráfico. Uno de los tópicos abordados fue el de la prevención. Para él, es el punto neurálgico de la seguridad ciudadana. El éxito de la policía comunitaria a nivel mundial es considerar a la ciudadanía como lo más importante dentro de una política de seguridad. Inversión para Ecuador. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, firmó el acuerdo de las condiciones financieras para el desarrollo del campo Fruta del Norte. Este es uno de los proyectos auríferos más grandes del Ecuador. Este campo cuenta con reservas estimadas de 9.8 millones de onzas de oro y 15 millones de onzas de plata. Este convenio contempla que hasta el 2018 la empresa canadiense Lundin Gold invierta $1,000 millones en Fruta del Norte. El Estado ecuatoriano y Lundin Gold acordaron, además, el pago de regalías anticipadas de 65 millones con 25 pagaderos a la firma del contrato de explotación.
Según el vicepresidente, el proyecto creará aproximadamente 3.000 nuevos empleos en las fases de construcción y operación de la mina, beneficiando directamente a la población de la zona de influencia. Entre sus principales componentes, el acuerdo establece la participación del Estado ecuatoriano en los beneficios acumulados derivados de la explotación de la mina, la cual, bajo ninguna circunstancia, será inferior al 50% durante los 25 años renovables del contrato. Impulso al deporte en Ecuador. El deporte ha sido uno de los ejes de acción del gobierno nacional. En 9 años se ha impulsado la actividad física y a los atletas de élite a través de programas gestionados por el Ministerio del Deporte. Hasta el momento, se han invertido más de 270 millones de dólares para el impulso de este sector en el país. Desde el 2013, Ecuador cuenta con el Programa de Alto Rendimiento Deportivo. Con este proyecto, se brinda el apoyo necesario a 305 atletas que representan la élite deportiva nacional. Para ello, se invierten 12 millones de dólares al año. Otro hito ha sido la construcción de 5 centros de entrenamiento para el alto rendimiento que fueron implementados para desconcentrar los espacios de preparación y formación de los atletas. Para este año, el Plan Alto Rendimiento Deportivo invertirá un poco más de 13 millones de dólares para la preparación y participación de los atletas de élite en los Juegos Olímpicos Río 2016. 18 deportistas están clasificados para uno de los eventos más importantes del mundo. El Ministerio del Deporte aspira a tener en la justa entre 36 y 40 competidores nacionales. Acceso a la educación superior. El próximo 30 de enero, alrededor de 30.000 estudiantes a nivel nacional rendirán el examen Exonera. Los jóvenes que rinden este examen son aquellos que ya tienen un cupo en el sistema público de educación superior. Este examen permite a los postulantes saltar el semestre de nivelación e ingresar directamente al primer semestre de la carrera. El examen tiene interrogantes sobre 4 materias: matemáticas, lenguaje, estudios sociales y ciencias naturales. La evaluación consta de 107 preguntas de opción múltiple que el estudiante debe resolver en un máximo de 3 horas. En caso de que el estudiante no apruebe el examen, no pierde el cupo, pero debe cumplir con la nivelación académica. Protección ambiental. Con la aprobación de la Constitución en 2008, Ecuador se convirtió en pionero a nivel mundial en consagrar los derechos de la naturaleza o Pachamama. En los artículos 71 y 72 se establece el respeto a su existencia y mantenimiento, regeneración de los ciclos vitales y derecho a la protección y restauración. Desde el 2007, el Gobierno Nacional ha realizado varias acciones para respetar y preservar las zonas naturales del país. El Ecuador cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que a la fecha conserva el 20% de la superficie y ha logrado recuperar más de 150.000 hectáreas de bosques nativos en todo el territorio nacional. En mayo de 2015, alcanzó un nuevo récord en materia ambiental al sembrar un total de 765.073 plantas de 250 especies. En este plan, participaron más de 57.000 personas en todo el país. Sigue conectado con Ecuador Noticias. Sao Paulo, 12 de enero de 2016. Al compañero Rafael Correa. A los compañeros y compañeras del movimiento Alianza País. Con mucha admiración expreso mis saludos por el 9º aniversario de la Revolución Ciudadana. Esta es una conquista no solo suya, Rafael, o de los compañeros de Alianza País, sino de todo el pueblo del Ecuador. Desde el Brasil, observamos por casi una década al Ecuador pasar por un proceso de cambios en su estructura social, con incremento de oferta de servicios públicos para la población, incremento de las oportunidades de crecimiento social, reducción de las desigualdades y pobreza. O sea, un verdadero proceso de conquistas para los ecuatorianos y ecuatorianas.
A pesar de que el Ecuador es uno de los países que no hace frontera con el Brasil, nuestro sentimiento es el de que ustedes son verdaderos vecinos para los brasileros, pues siempre procuraron la integración sudamericana y el fortalecimiento de la UNASUR. Querido Rafael, en este momento tan importante para la historia de su país, quiero una vez más expresar mis felicitaciones a todos los compañeros y compañeras responsables por los 9 años de conquistas políticas, sociales y económicas. Un fuerte abrazo. Luis Inácio Lula da Silva, expresidente de la República Federal del Brasil. En nombre de las abuelas de Plaza de Mayo y en el mío propio, quiero saludar a los hermanos del Ecuador en este 9º aniversario de una nueva vida que han ganado merecidamente, con actitudes de lucha, de defensa de cada derecho propio y merecido de los ciudadanos. Sintámonos juntos, estrechemos nuestras manos y viva la patria. Hace 9 años yo veía por Telesur el nuevo recién elegido presidente de Ecuador, un joven economista, decir que quedaba para atrás la larga noche del neoliberalismo y que estamos ahora ya no en una época de cambios, sino en un cambio de épocas. 9 años después, el Ecuador es una muestra, un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Es uno de los mejores ejemplos que tenemos en América Latina de la construcción de alternativas superadoras del neoliberalismo. El pueblo de Ecuador, el gobierno de Ecuador, el presidente Rafael Correa, debe ser parabenizado por todos sus avances. Montevideo, 12 de enero de 2016. A la Revolución Ciudadana y los compañeros. Desde Uruguay, felicitamos y saludamos con admiración al pueblo ecuatoriano en sus 9 años de Revolución Ciudadana, donde con el esfuerzo de las grandes mayorías han superado una historia de crisis, de exclusión, para tomar el camino de la igualdad y la construcción del Estado de todos y para todos. Los grandes esfuerzos que han realizado por la integración regional son y serán la ruta por la cual nos seguimos encontrando en la búsqueda de la justicia social para nuestros pueblos latinoamericanos. José Mujica, senador. No es una exageración decir de que la experiencia de gobierno, la Revolución Ciudadana y de Alianza País marca un antes y un después en la historia del Ecuador y también un antes y un después en la historia de América Latina. Un gran abrazo para todos y hasta la victoria siempre. Compañeros ecuatorianos, soy Pablo Iglesias desde España. Quería felicitarles por este 9º aniversario. La Revolución Ciudadana es un ejemplo para el mundo de avance democrático y avances sociales. Un saludo de corazón desde España. Con mucho amor sentimos este momento. Una vez ancora cercheremo de sostener el Ecuador, el su pueblo y la su revolución, porque son algo de veramente grande, de cui hoy difícilmente se ve en giro algo de simile. ¡Viva Correa! ¡Viva! ¡E viva la Revolución Ciudadana! ¡Viva! Yo empecé a bajar el ritmo de comer, ya no me daba hambre y todo eso, y fue que fui al médico. Se dieron cuenta de que todos los valores estaban súper altos y por eso fue que me diagnosticaron insuficiencia renal. Por eso me dijeron la única oportunidad sería un trasplante. Tenía que costearlo y costear un trasplante de riñón costaba millones. Y no podía, porque una vez que uno está trasplantado, uno tiene que cuidarse y tomar unos medicamentos. Y esos medicamentos sobrepasan los $2,000 mensual. Y todo eso nos facilita el gobierno. Las instalaciones parecen de clínicas. Los equipos de alta tecnología, todo lo que utilizan los doctores, o sea, inmediatamente para hacer un eco, una placa, intervenir quirúrgicamente, o sea, todo de última tecnología y de verdad que todo súper gratuito, nunca tuve que pagar nada, ni medicamento, ni las consultas, no tuve que pagar ninguna diálisis, todas las atenciones, ambulancias, todo
todo ha cambiado bastante, bastante. De verdad que ha sido un cambio que nosotros lo hemos sentido y de poder renacer nuevamente con un riñoncito nuevo. Yo soy Revolución Ciudadana.